plata. ¿Ya? Hasta el banco. Hasta el banco. Acá, ¿y en el banco qué hacemos? El banco a la mano izquierda. Esta es la reserva. Ahí toman auto hacia Londres, que está... Tenemos que ir a Londres. ¿Cuánto nos cobraría el auto? El pasaje está 4 soles. 4 soles. Ya. No. ¿Y de Londres qué tenemos que hacer? Disculpe que le molestemos. Hola. Estamos acá en Cernam. Hemos venido a buscar información porque no sabíamos cómo llegar a la Reserva Nacional de Junín, porque las personas de acá no conocen cómo llegar. Nos acaban de entregar un manual, uno de los miembros del Cernam, en sus locales que están aquí en la avenida Junín, que está en la dirección cerca de donde nos han dejado. Nos trae un manual y nos va a hacer una entrevista ahorita a un señor que participa en una radio que está encargada del Cernam para que nos pueda informar sobre cómo es el medio ambiente aquí y todo aquello. Las funciones del Cernam más complejas, ¿no? Y que nos va a ayudar para ser parte de nuestro trabajo. Puso como reserva. El área protegida. Claro. Es que acá es como un complejo, 3 áreas protegidas. Está el Santuario Histórico de Chacamarca, la Reserva y el Santuario Nacional de Huayllay. Entonces, a raíz de la batalla de Junín, se da ese reconocimiento. Y como le dan así como un crédito a nivel internacional, la UNESCO lo reconoce como un sitio Ramsar. Ahí es como un hotel para las aves. Flora y fauna, por eso dice, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de aves están ahí? 150 especies de aves. Ah, debe ser hermosa, entonces. Pero no todas, o sea, tienes que tener binoculares, tu guía de aves. Pero al menos algunas son visibles, o sea, claro, la puedes ver. La mayoría. Así es, el 26 de junio hemos celebrado el Día Internacional de los Bosques. El trabajo de festejar no es solamente indicarlo, sino también es articular los trabajos. Ya saben, amigos, amigas, debemos realizar campañas de forestación, debemos realizar este trabajo mancomunado en el tema de la preservación, pero principalmente en nuestra zona es evitar el arrojo de los residuos sólidos. Creo que con esa acción estamos contribuyendo bastante. Y bueno, es así que los bosques tropicales, con el objeto de fomentar las acciones sustentables en el medio ambiente, día con día, pues le hacen un reconocimiento a la UNESCO a estas acciones sobre el trabajo de bosques tropicales. Presenta tu entrevista. A continuación presentamos la secuencia, la entrevista de hoy. Ya, 1, 2, 3, presenta. A continuación... ¿Quién va a presentar? Tú tienes que presentar, Juan. Bien. Sí, ella es la entrevistada. Bien. A continuación, presentamos nuestra secuencia, la entrevista de hoy. Yo lanzo la presentación y dentro. Ya, 1, 2, 3, va. Bien. A continuación, nuestra secuencia, entrevista del día de hoy. Y adentras con la entrevista. 3, 2, 1, va. Muy buenos días. Hoy nos encontramos con Ashley Pinedo Mesa, representante de la Universidad César Vallejo. Ashley, cuéntanos, ¿cuál es la importancia por la que hoy se acercan y nos gustaría saber del trabajo que van a realizar? Muy buenos días. Muchas gracias por querer entrevistarnos a nosotros, que somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. La función principal por la que hemos venido es que tenemos un curso. Nosotros somos de la Escuela de Derecho. Tenemos un curso que se llama Derecho Ambiental. En ese curso nos están poniendo en conocimiento todas las entidades que se encargan de proteger el medio ambiente, como está la entidad que es Cernam, que son ustedes, ¿no? Entonces, la mayor función y la clara que hemos venido hoy día a poder buscar información es saber cómo Cernam se encarga de proteger tanto las áreas que... tanto la flora, la fauna, de la provincia de Junín, y brindarnos información cuáles son sus funciones, cada cuánto hacen el chequeo de si se cumplen los requisitos principales del cuidado de la flora y fauna. Esa es la principal función del día de hoy que nos ha traído hoy día para poder averiguar el tema del medio ambiente, ¿no? Mira, es un interesante tema lo que es el derecho ambiental y qué más, ¿no? Que nos encontramos en nuestra Reserva Nacional de Junín, donde nuestros amigos de Cernam pues, hacen una alta labor de poder llevarles a cabo toda esa parte. Lo que nos gustaría conocer, por ejemplo, es, en caso de algún incumplimiento, cuáles serían las sanciones, qué medidas podríamos hacer
para que nuestra población podría apoyarnos a fortalecer este derecho ambiental, que poco a poco va tomando más fuerza debido al cambio climático y otros factores más y las consecuencias de la misma. Claro, nosotros principalmente el día de hoy nos ha traído a conocer eso, porque tenemos muy poco conocimiento. En las universidades y en los colegios los estudiantes tienen muy poco conocimiento sobre aquellas instituciones que cuidan el medio ambiente, que protegen el medio ambiente. Es por ello que el día de hoy hemos venido a ver una de las reservas nacionales de Junín, que protege tanto la flora y la fauna, y conocer cuál es la función específica del CERNAN, cómo supervisa, ¿no? Es por eso que el día de hoy nos ha, más que el tema de conocer las sanciones de las personas que no cuidan el medio ambiente o lo dañan, como es la Laguna de Junín, que es una reserva nacional de la provincia de Junín. Bien, interesante trabajo. Y más posterior, nos gustaría que también pudiesen venir para hacer un tema de sensibilización, una vez que ya ustedes hayan recogido la información de en qué estado se encuentra, qué cosas podríamos mejorar. Los invitamos a través, pues, de lo que es el CERNAM y también las otras entidades, para que puedan darlo a conocer a nuestros ciudadanos, ¿no? Porque ellos sí tienen algún conocimiento, pero necesita sensibilizarlo cada vez más. ¿Y dónde empezar? Pues por la población pequeña, ¿no? Que son los niños y los adolescentes, quienes son nuestro presente y nuestro futuro, y dónde podemos generar el cambio. Correcto. Como usted había indicado, la sensibilización es todo para que las personas puedan cuidar el medio ambiente y lo puedan preservar. Por eso el día de hoy vamos a conocer cómo es que funciona el tema de las reservas nacionales, cómo es la protección específicamente que hoy día nos ha traído hoy para ver el tema de la flora y la fauna, ¿no? Y claro, nosotros más adelante quizás podamos hacer un estudio para ver cómo llegar a la población y poder sensibilizarlos a través de casa y escuelas de las provincias más lejanas que conocemos que tienen muy poco conocimiento sobre el tema de derecho ambiental. Estimada Ashley, interesante el trabajo. ¿Ustedes vienen desde dónde? Desde la ciudad de Lima. Y bueno, ¿quiénes te acompañan el día de hoy, estimada? El día de hoy nos acompaña mi compañera María García Dávila, también mi compañera Vanessa Lara, que somos del curso de Derecho Ambiental, que nos ha traído hoy día para conocer más el tema de las reservas nacionales, de cómo CERNAC, que es una entidad muy importante, porque cuida todo lo que viene a ser las reservas nacionales del Perú, y conocer cuál es su función específica y cómo preserva una de las lagunas más importantes de la provincia de Junín. Interesante, mira. El calor junino, el calor de nuestra provincia de Junín está ahí, nuestra Reserva Nacional de Junín, que es el lago más alto del mundo y el segundo más grande del Perú, pues les daré bienvenida acá. Esperemos de que invites a tus amigos, a los quienes nos escuchan, pues más adelante a llegar acá. Estamos, mira, muy cerca a lo que es el Santuario Histórico de Chacamarca. Está la Reserva Nacional de Junín, el Santuario Histórico, el Santuario Nacional de Guayay, perdón. Vas a ver de que esto es una maravilla. Y está muy cerquita a Lima, ¿no? Está a 5 horas nada más. Y pues en la cual, el día de hoy, ¿cómo te sientes con este frío? Es el cariño. Es un cambio bien radical de una ciudad de Lima que es cálida y es húmedo a la vez, pero aquí se siente un poquito más la altura. Nos ha afectado un poco, pero con muchas ganas de poder llegar a la Reserva Nacional y conocer poco a poco, ¿no? Cómo también nos pueden guiar, ver cuáles son las funciones específicas, como yo le había indicado, porque el CERNAD es una entidad, ¿cómo se llama?, que se encarga de preservar aquellas reservas nacionales que poco a poco también están desapareciendo, y también lo que viene a ser la flora y la fauna, que conocemos que ya poco a poco los animales también se están perdiendo en el tema de la extinción, ¿no? De la extinción de los animales, de su hábitat. Estimada Ashley, estudiantes y amigos de la Universidad César Vallejo, pues haznos llegar tus saludos finales en esta entrevista del día de hoy en la mañana. Saludar a toda la ciudadanía de Junín y también si nos escucha la ciudad de Lima, y también ponerlos en conocimiento de que existe una entidad que es CERNAM, que preserva y cuida las áreas naturales y las reservas nacionales del Perú, y sensibilizar a la gente y a la provincia de Junín, como también la de Lima, para que cuiden nuestro medio ambiente y preserven tanto la flora y la fauna, que somos tan ricos en ello, para que así puedan venir más turistas y nos puedan generar también un tema económico, para que la ciudad de Lima y la ciudad de Junín pueda seguir adelante, ¿no? Muchísimas gracias, estimada Ashley Pinedo Mesa,
de la Universidad César Vallejo, pues en entrevista estaba el día de hoy. Yo creo que debemos tener ese compromiso, los chicos que están cerca, las universidades de la provincia de Junín, la que es Pasco, Huancayo, pues están, tienen sus áreas protegidas, aprovechen. En la región Junín son más de 8 áreas naturales protegidas que tenemos y deben estar involucradas. Imagínense, de la ciudad de Lima están viniendo a hacer ese trabajo y muchas veces nos hemos encontrado en campo con ellos, con nuestros amigos de las diversas universidades, y es pues hacer ese trabajo. En nuestra secuencia pues vamos a también informarles que hace poco se ha lanzado el concurso para guardaparque voluntario. En este momento nos estamos dirigiendo al lago nacional, la Reserva Nacional de Junín, que aproximadamente tenemos que caminar media hora. Nos han traído hasta la provincia de Guaira, algo así se llama la provincia, y de aquí tenemos que caminar media hora. Estamos con la alcaldesa de Guaira, que nos está apoyando para llegar hasta la laguna de la Reserva Nacional de Junín. Estamos con mucho frío, estamos muy, muy agripados, y eso que recién hemos llegado, y a cumplir la misión de ir a una Reserva Nacional de Junín. Corales. ¿Sí se ha presentado? ¿Hay patos donde? Por cazar a los cuyes silvestres, que hay bastante aquí. ¿Qué hacen los que manifestan? Al tomar las fotos, estos salen a la parte más seca y ahí los cazan. Pero estos cuyes silvestres también, sí, han llegado a invadir, ¿eh? Llegaron hasta, a ver, ¿cómo es? Hasta aquí, hasta el colegio. Porque teníamos presencia también en un tiempo. Cuy silvestres. Pero hoy en día por lo menos ha habido cierto cambio. Vienen trabajando dentro de lo que es la reserva, ONGs como es ECOAM. Viene trabajando lo que es Wetlands. Viene trabajando también lo que es el Sutra, que es guardaparques a nivel nacional. Trabaja también el Cuerpo de Paz. Desde anterior vienen implementando proyectos, educación ambiental. Después trabaja con nosotros las comunidades, las municipalidades, así como ustedes, universidades, la Conti de Huancayo, la UNSP, de la San Marcos también han venido a visitarnos, entonces, de diferentes carreras. Y ellos vienen a evaluar la parte de este impacto ambiental. Claro. Hacen las carreras de derecho, turismo, contabilidad, biología, biólogos. Uh-huh. Tenemos a Grupo Rana, que actualmente hace una investigación acerca de cuánta población de rana tenemos a nivel de nuestra reserva. Y pues tenemos buenas noticias que esta población por lo menos aún se mantiene en algo, ¿no? Totalmente ya no son extintas, pero sí están en ese proceso. Y la población en sí, los que habitan en esta zona exclusivamente, ¿de qué manera participan en el cuidado de la reserva? Lo que principalmente hacen ellos es los que pastean o los que llevan a pastar sus animales al contorno. Siempre cuando hay una persona extraña que entra, los interceptan. Son un poquito muy recelosos, entonces solo personas autorizadas, autoridades o los del mismo de Cernam pueden hacer el pase. Si es otra persona, pues ellos también dicen, no, ¿a qué vienen? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué? Y también algunas empresas hidroenergéticas como Electroperú, Starcraft, también tienen un cierto impacto en nosotros en hacer la limpieza de los canales. Apoyan de una u otra forma, ¿no? Aunque el apoyo es poco, pero ya hay algo a comparación de que no hubiese nada. Y sobre lo que nos decía acerca de la minería, tanto lo que hay acá en Junín como en Cerro de Pasco, ¿llega a afectar la laguna? Sí, o sea, de todas maneras el grado de contaminación se da por la parte de Upamayo, que es la parte donde está más cerca la región Pasco y más cerca lo que son las mineras. Uh-huh. Estas mineras en su responsabilidad social no han trabajado mucho, han trabajado poco. Y si bien es cierto, entre las diferentes entidades, ya sean instituciones públicas o privadas, deniegan algunas responsabilidades. ¿Y esta minería es
¿Son legales o ilegales? Tenemos ambas, minerías legales como ilegales. Pero al tener ya una denuncia o al tener algún problema, estas tienden a cambiar de razón social. Entonces, si nosotros aplicamos una penalidad o se logra que le hicieran una sanción, estas cambian de razón social y ya pues se queda otra vez sin efecto y se vuelve a comenzar todo un proceso. Se debería de implementar una norma que prohíba hacer eso. Se debería de tener una cierta restricción, porque es una reserva donde habitan animales y tenemos especies que son muy únicas a nivel mundial, como es el zambullidor de Junín. Ese zambullidor no lo van a encontrar en ninguna parte, solo aquí, es exclusivo de aquí. Y hoy en día se encuentra en peligro de extinción, gracias que a la minería y también las personas, ¿no? Que a veces no somos muy conscientes de que botamos nuestros residuos sólidos, entonces también genera contaminación. Porque para que nuestro lago pudiera estar en estas circunstancias, no solo es culpa de las mineras, sino también de nuestra propia responsabilidad como personas, ciudadanos. Claro, justo cuando venía, veía el camino, muy poca residuos sólidos, y justo el carro en el que nosotros estábamos viniendo, un señor bajó y tiró su plato de Ternopor y su tenedor de plástico, que son contaminantes muy que no degradan con facilidad. El nivel de concientización ambiental que tienen las personas mayores es muy, muy pobre, podríamos decirlo así, porque nos guste o no nos guste, ya tienen un grado de formación. Claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando trabajas con los pequeños, ven por ejemplo a su papá que botan eso, no dice papá, pero sí mi maestro, dijo que no se botara. Por esa misma vergüenza ellos tienden a poder hacer ese cambio, ¿no? Claro. Pero si entre personas mayores tratamos de corregirnos, muchas veces nos pasa que nos dicen, ¿por qué no? ¿Por qué me dices que quién eres? ¿Quién es? O ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque no me gusta. Así de simple. Entonces, parte de cada uno de nosotros. Si nosotros no generamos el cambio, nadie lo va a hacer. Claro. ¿Qué iba a consultar? También el tema del tema radial es su forma de buscar fomentar la sensibilización, ¿verdad? Sí, o sea, los medios de comunicación a nosotros nos ayudan bastante a que las personas puedan tomar conciencia, y más aún porque somos constantes. Este programa de radio Espejo Azul sale cada semana, entonces en la semana damos a conocer, por ejemplo, actividades que se están haciendo en favor de nuestra reserva, si hay festividades, si nosotros tenemos que hacer una campaña. Lo estamos promoviendo de esa manera para que ellos también puedan conocer de algo se está haciendo. Claro. ¿Y qué tanto ha influenciado, o sea, dentro de todo el tiempo que han tenido el programa radio? Ahorita solo tenemos 3 semanas, así. Ah, bien. Wow. Entonces, en estas 3 semanas que ya hemos avanzado, dimos a conocer, por ejemplo, la campaña de limpieza que tuvimos nosotros aquí. Tenemos un río que es una fuente principal que llega a la Ochinchaycocha. Entonces, hicimos la limpieza, tuvimos el apoyo de instituciones educativas, los mismos comuneros. Nosotros como municipalidad también participamos y organizamos a la vez. Y sí hay cierto grado de apoyo. Entonces, claro, o sea, también existe campañas donde de repente buscan que participen en el NAFO. Claro, ahora para el día 2 de julio, que es el martes, si me lo llevo con miércoles, también se está programando ya dar a conocer la ley, pues que a nivel de la provincia, en la región Junín, se establece que la prohibición de los uso de los plásticos. Entonces, en esa campaña también, de igual manera, recién lo van a implementar. Nosotros lo implementamos, dentro de la provincia. Porque a nivel de la región, pues nos aceptaron ya hace un mes, pero ahora ya por cada provincia vamos implementando, ¿no? Y si implementa nuestra provincia, comienzan los distritos y los centros poblados. Por ejemplo, siempre que van a implementar algo, hay un tiempo. O sea, por ejemplo, vamos a darle un año a ver qué ha incrementado, qué cosa ha influenciado dentro. ¿Cuánto más o menos ustedes han pensado? Ahorita la estimación a nivel regional que se dio fue hasta agosto que se les iba a permitir el uso de los plásticos. Porque el uso es
muy fuerte en Tecnopor, bolsas. Entonces, dentro de nuestra provincia, en la estimación por lo menos que sea hasta fin de año, ¿no? Porque hay muchas personas, incluso que se dedican a la venta de sus productos. Ya tienen. Y a veces no, por no perder económicamente. Y hacerle ese cambio así brusco también sería chocar contra la economía de ellos. Para lo cual pues, hay que darle un tiempo un poquito más prolongado donde ellos también puedan cumplir. En los colegios también han pensado de repente esa campaña y todo, ¿no? Ahorita lo primero que se va a hacer es dar a conocer que como provincia lo hemos aceptado. Ay, y luego van a pasar luego ya empezamos con los centros educativos, todos nuestros aliados estratégicos. Y han pensado poner esos tachos para poder clasificar los residuos sólidos del tema de plástico. Vidrio, ¿no? Claro. Sí, desde clasificar los residuos. Por lo menos eran 6-7 años atrás, pues gracias al cuerpo de paso hubo una voluntaria aquí, quien se encargó de concientizar y sensibilizar a las personas de que clasificar, ¿no? Plásticos, botellas y residuos orgánicos. Y hace muy poco, el día 4 de junio, ¿sí junio? No, mayo fue esto, o junio. Antes de el Día del Medio Ambiente, a nivel de la provincia también se llevó a cabo un reciclatón. Y nosotros también pues, nos unimos a esa fuerza. Y tuvimos gran afluencia de las personas. Llegamos casi a completar un camión pequeño de recolección de residuos. Entre ellos las botellas plásticas y también lo que son los vidrios y todo. Pero según en las plazas, no he visualizado el tema de los puestos todavía de los tachos. Es un cambio bien grande, ¿no? Ajá. Pero por lo menos hemos notado que nuestra población sí tiene cierta predisposición a poder reciclar. Lo que nos faltaría es organizar el tema de uno, colocación de los tachos, otro es que el que venga a recoger también sea pues y para su destino, ¿verdad? No solo es recolectar, sino buscar también que eso se venda o llegue a una fábrica para poder reciclar y transformar a la vez. Claro. Hay una asociación a nivel de la provincia que nos vienen trabajando ya este tema. Recién han comenzado con sus formalizaciones este año, pero esperemos que durante todo el año el énfasis sea mucho mayor, ¿no? Porque a la entrada de Junín tienen un pequeño espacio donde ya hacen el reciclaje de varios y ya han conseguido empresas a donde poder destinar ese reciclaje. Entonces ya tienen cierta predisposición a hacer la venta de los mismos. ¿Y cuál es la localidad? Pues, se supone que la provincia de Junín tiene varios subcomunas, por así decirlo. Sí. ¿Cuál es la comuna que más está afectada con la contaminación? La que más tiene ese impacto ambiental que ha llegado ahí. El impacto más grande que podríamos hablar es a nivel de la parte de hombres por la empresa minera. Eso se dice Repasto. Claro, porque por ejemplo por acá sí tenemos el impacto, pero es a nivel de residuos sólidos y lo que son nuestras plantas de tratamiento. Es más manejable el tema de sí, residuos, sí, hay, cuando viene una contaminación minera, es otro prácticas. Tema de tratamiento, ¿no? Sí, es mucho más. Y encima es que, como les decía, la responsabilidad que ellos tienen debería de ser más amplia, una social y otra ambiental, ¿no? No cumplen con eso a cabalidad. Como última pregunta, ¿cuánto tiempo tiene de alcaldesa? Recién 6 meses. 6 meses. ¿Y anteriormente qué cargo ejercía? Bueno, anteriormente trabajamos como docente. No opté por algún cargo. Sí fui voluntaria aquí en la Reserva Nacional de Junín por espacio de 6 meses. Y durante esos 6 meses, como 6 meses que está llevando el cargo, ¿ha visto que alguna entidad del Ministerio del Medio Ambiente se ha preocupado en venir y verificar si en realidad se están cumpliendo con los estándares de calidad en el tema del medio ambiente, si ya han reducido el tema de la contaminación y todo aquello? No, generalmente todo lo centralizan en la parte de Lima. ¿En Lima? Por ejemplo, cada mes hay plenarias a nivel del plan Chinchaycocha. En este plan de Chinchaycocha pues, se presenta el Ministerio de Vivienda, Energías, el MINAM, pero que vengan ellos mismos.
subes, todo baja y al final todo llega hasta la fuente de vida. Por aquí me dice que puede, hay una cosa que puede llegar hasta allá. Por ahí hay un caminito. Ahí hay un caminito. Pero ahí está un caminito. No lo sé, pero un caminito es... Será el fondo del mar. Por la lluvia. Ahí al fondo se encuentra el lago. El lago se van a mojar. ¿Cuántas aves vienen acá? ¿Cómo? ¿Cuántas aves vienen para acá? Tenemos 121 especies que en todo el año migran y se quedan. Por esas fechas no veo, desde acá no veo. No, tenemos que llegar hacia la parte más abajo y que tenemos que ser muy sigilosos. Ah, ¿porque no se va? Sí, se espanta el zambullidor, pero es el pimpollo o la otra variedad. No la tienen, lo que es el junín. Y es por eso también la preocupación de cuidarlo ahora, porque la rana igual, la que tenemos es exclusiva del Perú. Solo tiene Titicaca y nosotros. No hay más. A nivel mundial solamente son esas especies netas de aquí. ¿Cómo, la rana cómo se llama? La rana gigante de Junín, me dice. ¿Y el otro zambullidor? Es zambullidor de Junín. Porque son de Junín y solo se encuentran. Sí, solamente la van a encontrar aquí. Y hay otras aves más que los podemos encontrar. Arriba tenemos nuestro centro de interpretación, donde tenemos todas las aves que corresponden pues a nuestra reserva de Junín. Y próximamente pues también vamos a empezar a utilizar los recursos. El cerro que ven por allá se llama Chutuy Punta, y de ese cerro hay un mirador donde puedes observar todo el lago. Puedes verlo, la amplitud que esta tiene. ¿Y cuánto mide el lago? La cantidad exacta no te la podría decir porque no la recuerdo, pero sí es bastante amplia. En profundidad sí. También. Se ve que es muy... No acaba sí. La vista. Es que corresponde a dos regiones y también ambas regiones, por lo menos en este año de gestión, de una u otra forma están involucrándose en buscar que esto se conserve aún. Sí, está ahí. Esa es la idea. El tren está cada vez más cerca. Ahorita nos encontramos ya en la Reserva Nacional de Junín. Con la compañía de la alcaldesa hemos podido tener acceso a una de las entradas del Parque Nacional de Reserva de Junín, lo cual aquí nos indica que hay temporadas donde migran las aves, tanto flora y fauna, de nuestra la región de Junín, pues, ¿no? Entonces estamos ya poco a poco viendo, ahí está. Más allá, donde están los cerros es la laguna principalmente, pero ahorita no tenemos un acceso directo. Todo esto es la Reserva Nacional de Junín. No se puede ir en bote, no se puede ir con perros y no se puede hacer campamentos, ¿no? Es muy hermoso, acabamos de conocer muchas cosas también de la entidad del Cernán, cómo es el funcionamiento. Y también hemos visto que también el Ministerio del Medio Ambiente no supervisa el tema de la función del Cernán. Es como que está un poco desprotegida. Tenemos una reserva y es el Cernán quien se encarga de conservarlo, pero no hay un mecanismo regulador que pueda venir y supervisar lo que hace la institución del Cernán, ¿no? Es muy hermoso, es un paisaje muy bonito, muy frío, pero... muy hermoso. Ahí están nuestros compañeros que se están tomando unas fotos para poder estar en el video. Y nos indican que también van a hacer un par de años, van a hacer un tramo para que los turistas puedan llegar directamente a la laguna, pero en bicicleta. Para que así nuestras aves que vienen y migran a esta laguna no se sientan perjudicados con el tema del ruido de los carros y todo aquello. Además también se va a poner una capacitación antes de que los turistas entren a poder observar la laguna. Pueda darle capacitación de que no boten residuos y tengan una sensibilización para cuidar y mantener nuestra laguna, que es una reserva muy importante de Junín. Es la primera vez que veo las nubes tan abajo. Se ve impresionante. Hermoso. Muy hermoso. Está recontra hermoso.
Esa es la información que nos acaban de brindar sobre cómo obtener acceso a la Reserva Nacional. Nosotros estamos ahorita en una parte que nos permite observar la laguna, que está mucho más al fondo, que ahorita no hay un acceso, por lo que es un día festivo también, un día sábado, pero hemos tenido acceso e información muy importante para poder informarles, ¿no? Esto sería todo del video sobre la laguna. Muchas gracias. Y hay que cuidar nuestra laguna, que es también una reserva muy importante en nuestro Perú y también trae bastantes turistas, y la economía de la provincia de Junín se mantiene, ¿no?, a través de temas turísticos. Este la guachua. Elige una sola pareja para toda la vida. Oh, como el pingüino. Sí, por mucho de que este animalito o la pareja ya fallezca, se queda solita. Ay, qué pena. ¿Y la gente así para turismo viene o solo para estudios? De las dos formas, porque universidades vienen para lo que es la parte turística, ¿no? Pero en caso de algunas personas, en las fiestas, vienen para lo que es hacer turismo. ¿Y cuándo son las fiestas por acá? Por ejemplo, la vez pasada tuvimos por Semana Santa hubo un paseo en bote. Ah, mira. Entonces ese paseo en bote permite de que ellos puedan conocer y ver. Y hay paseos que son muy exclusivos, que se hacen con autoridades y personas muy, muy particulares, y es ahí donde se hace la visita hasta el espejo de agua. Oh, qué bonito. Uh-huh. Hemos tratado de ingresar a la reserva, pero justo el día de hoy ha estado lloviendo Pues ayer. Hoy día está garbando igual, está fuerte la lluvia. Bueno, ha estado lloviendo desde el día de ayer y hoy cuando hemos llegado también estuvo lloviendo y ahora está garbando, por eso es que no nos permiten ingresar para llegar al lago, si no nos vamos a mojar todo y eso podría afectar a nuestra salud. Pero ha sido muy bonito llegar hasta acá, el paisaje es hermoso, hay muchos planes para esta reserva y también además hay que tener ciertos cambios con respecto al tren y que puede afectar en sí a las aves y a su apremio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ha sido una bonita experiencia. Sí. Ya no vamos a venir, doctora, porque hace mucho frío. Cerca de la reserva hay un para pase de tren que puede espantar a las aves de esta reserva y que no es algo bueno. También hay temporadas en las que prohíben de que ingresen porque no permiten de que las aves o en específico el zambullidor se aparee, y eso evita de que haya el crecimiento de las aves que preservan esta Reserva Nacional de Junín. En donde transportan todo lo que traen de la minería, que está en Cerro de Pasco, pues no, o quizás estén llevando algo para poder sacar los minerales de la minería. A costa de foto. Ya nos estamos yendo porque ha empezado a llover. Y nos están apoyando. Hemos tenido la suerte de llegar a la reserva con la ayuda de la alcaldesa, que nos ha dado toda la información que va a estar apareciendo en el video. Ahora sí, bueno, la forma para llegar acá ha sido una travesía completa. Hemos tenido que salir de Lima, la empresa central. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa central de... No, la empresa Selva Central. Esto nos trajo hasta Junín, pero ellos iban de frente al Cerro de Pasco. Bajamos en Junín, nos averiguamos dónde estaba Surnán. ¿Surnán era? Surnán. Ya fue.